La verdad que nos parece muy importante esta convocatoria a los equipos directivos, al sector sindical. Era necesario y oportuno escuchar las voces de los distintos sectores porque nos tocan tiempos muy difíciles que tienen que ver con recuperar a los estudiantes después de estos dos años de pandemia. Muchos de ellos no participaron, ya sea ni de manera virtual ni presencial, entonces hay que ir a recuperarlos con un trabajo muy importante y significativo que han hecho los equipos directivos, los docentes en estos dos años, que han ido a buscar literalmente a cada niño, a cada niña a su hogar. Entonces, este es un objetivo primordial, también hablar de calidad educativa, hablar de carrera docente, recuperar la carrera docente, porque para hablar de calidad educativa debemos tener, se debe cumplir y respetar la carrera docente. Entonces, nos parece muy bien. Es un escenario propicio para que los equipos directivos pudieran hablar, pudieran expresarse, un plan educativo que no teníamos. Entonces esto nos va a hacer concentrar en objetivos más claros, más concretos, y así lograr que los chicos vuelvan a la escuela, se recuperen, hablar de calidad educativa y fundamentalmente que sepan leer, escribir y las operaciones básicas en matemáticas que son muy importantes y que se han perdido en estos dos años. Y es muy serio, y es muy serio. La herramienta es muy importante y es muy importante, insisto, la participación de todos los actores. Nadie conoce más la escuela que los equipos directivos, los docentes que están ahí a cargo, ¿no? Entonces, este espacio, este encuentro, que debe repetirse, que debe profundizarse, es el camino para lograr una educación de calidad, comprometer a todas las partes y recuperar a nuestros estudiantes.